Quítalo, pendejo, ya. Qué pinche de rico, güey. Ah, no mames, ¿qué motivo estuvo eso? Pinche principio, pendejo. Ah, ¿neto? Ah, qué cagado. ¿Qué pez? Nosotros somos los Gaming Jackets. Y el día de hoy les traemos un Killzone son 3, un juego exclusivo de PlayStation 3. Ya tiene rato que salió, pero no vale ver. Killzone 3 empieza donde terminó Killzone 2, un juego cabroncísimo, muy esperado para todos los fans de PlayStation 3. Y bueno, esa es la tercera parte. Si no has jugado los otros dos, bueno, y también está Killzone Liberation de PSP, no te recomiendo que lo juegues porque no vas a entender ni verlo. Si no, mames, yo no sé juego el 2 y no entendí ni. Bueno, más o menos, pero no mucho. Bueno, si no jugaste el 1, sí le agarras el peso al 2. Bueno, con el 2 le armas. Con jugar el 2. La historia está bien desarrollada, está chida, me gustó mucho. Solo que no entendí de dónde salieron esos dos cabrones. Y son nuevos, o sea, no son del 2 ni del 1. No sé qué pedo. Sí, son una mamada. Como que no les dan tiempo para desarrollarse bien y conocerlos. O sea, no sé. Explícame, qué pedo. Ajá, o sea, no son personajes chingones. El gameplay sigue siendo el mismo de Killzone 2, solo que esta vez le metieron velocidad. Está bien, cabrón. Le metieron como unos tenis a Rico y a Seth, porque ya son bien veloces. Ya te puedes barrer. Y ya hay Brutal Kills. Bueno, Brutal Mil. Está bien bueno. Sí, porque en el 2 no había, nada más dabas madrazos. Hachazos a lo cabrón. Y aquí les vuelas los ojos, los estrellas contra la pared bien vergas y así. Y pues bien rápido, ¿cómo? O sea, empiezas y ya estás teniendo que partir madre por allá, por acá y miles de jergas. Está muy chingón el ritmo. Mira cómo barro, soy veloz. Shhh, para arriba. Oh, cobertura. Oh. Muy bien. ¿Y esto es de dónde? Nuevos agregados al juego, como aquí por ejemplo, lo que puedes es desmontar las torretas. Ah, si está bien chingón, es un paro. ¡Hala! ¡Hala, una granada, nada! Sí. Se las puede llevar en el bolsillo, no mames, o sea. Sí, ahora en esta entrega ya puedes traer tu arma pesada y arma principal y la torreta y tu arma secundaria. Se la guarda en su mochilita bien chingón. Lo cual está muy chido porque antes nada más traías tu arma de paro, que era la pistolita y una sola arma. También tenemos el super jetpack. Mira, ve cómo vuela. Hala. Está muy fácil de usar y traes unas torretas locochonas. No baja ni madres, Sentirías que eres omnipotente, pero no, si sí te vienen dando la madre. Sí, yo me las quitaba, la verdad, y ya peleaba así, porque esa pistola está del chosto y... Y tienes turbo. Y no te puedes cubrir cuando la traes, pues. Es puro farol para que te lo compras con el mood. También está muy chido que los niveles no son puras armerías, puras fábricas, piteras. Aquí hay nievecita, ve, todo se ve blanquito, chidito. Y está muy colorido. Eso es un agregado muy chido al juego porque cansaba de estar viendo todo el día gris y café lodo. Sí, no mames, en Killzone 2 pura fábrica y la mierda. Claro, sigue manteniendo los colores clásicos de Killzone. Sí, o sea, tampoco se volvió en Slate, pero... Está muy chido, el color que le agregaron está agradable. Ahora estamos en la selva, puto, con estos pinches. ¡Ah! ¿Qué es eso? Colas de alacrán. Este es un buen ejemplo de que pues, también está muy colorido todo y no todos los escenarios son los mismos. Bueno, Killzone está lleno de cambios de ritmo, como por ejemplo este nivel que es como de sigilo acá. Onda Call of Duty, pero... Bueno, Modern Warfare, pero tiene su esencia tipo Killzone. Bo, pues pinche cabeza se hizo mierda, güey. Bueno, la dificultad sigue siendo igual. Bueno, a mi parecer, al Rorro se le hizo más fácil que el 2. Es que está más fácil, porque te curan todo el tiempo y aparte, no sé, está más fácil, aguantas más putazos, pero bueno, no sé, cada quien tiene su opinión. Sí, bueno, aquí cuando te matan, Rico te hace el paro. Sí, bueno, si vas con alguien, te reviven. Que es la mayor parte, el 70% del juego. Exacto. Pero nada más te pueden revivir con límite de 4 veces, tampoco, no mames. Sí, no mames. Y si estás muy lejos, también no te hacen paro. El juego se ve tremendamente bien.
con los nuevos añadidos de niveles, se ven muy chido. Aunque los güeyes se ven medio cagados cuando hablan. Creo que en Killzone 2 no se veían tan mal, ¿o sí? No sé, pero es mínimo, es de los pocos juegos que explotan al máximo el potencial del Play 3. Se ve muy muy bien, pero sí, claro, tiene sus detalles. También tiene modo cooperativo, pantalla dividida local, para que juegues con tu valedor. La misma compañía. Pero te facilita las cosas. Y el online que está increíblemente bueno. Lo mismo, solamente, bueno, mejoran obviamente. Es más rápido. Ajá, y los brutals milis y siguen estando las clases que te dan ciertos atributos a los personajes. Médicos, y agandallas y chingón. Y bueno, hay un arma nueva que es la madre verde. La mamá que lo cagada. Y ya es la única nueva. Ah, bueno, y los trofeos están en corto. Están fáciles. O sea, son una burla con tantos. Entonces, está bien, no. Está bien, porque está bien cabrón. Pero lo más difícil sería todo en Elite. Porque en online, no, pues. ¿Qué? Acabar. Ganar una vez en cada tipo de partida. Y eso está en corto. En cortísimo. O sea, que platino seguro con Killzone. Y bueno, pues eso fue todo. El juego ya lleva rato que salió en febrero, pero no ha salido nada relevante. El 17 de mayo sale L.A. Noir, vamos a hacer la reseña. Va a estar bien bueno. Y pues ya, suscríbanse, comenten, pónganle me gusta. Pasen el video a sus amigos que... Y pónganle me gusta, juegan. En Facebook. Nadie le pone me gusta. Y suscríbanse acá también. Bueno, hasta la próxima. Ahora estamos en la sengla.